198 aniversario de creación del Departamento de Oruro. Hoy estamos conmemorando la creación del Departamento de Oruro, que fue instituido mediante Decreto Supremo del 5 de septiembre de 1826, en la presidencia del Mariscal Antonio José de Sucre. En esta fecha histórica saludamos a todos, a todas las orureñas, orureños valerosos, luchadores, que cada día con esfuerzo y dedicación construyen el desarrollo del departamento del país. Oruro históricamente aportó mucho al desarrollo económico del país. Su gente fue protagonista de las principales transformaciones sociales, económicas y culturales que vivió Bolivia, esta tierra bendecida por la Virgen del Socavón. Es, sigue y seguirá siendo minero, porque fundamentalmente impulsar políticas mineras a favor de los orureños corresponde a las autoridades nacionales, departamentales y municipales. Por su ubicación estratégica con el resto del país y la conexión al Océano Pacífico, Oruro es comercial, por lo que se debe fortalecer esta vocación. En mano la ley del 5 de septiembre de 1826. El Congreso General Constituyente de la República Boliviana ha sancionado lo siguiente. Artículo primero. Se erige un nuevo departamento al oeste de la República, compuesto por ahora de las provincias de Oruro, Paria y Caracas, nuestro departamento de Oruro. Un aplauso, por favor, por nuestro querido departamento de Oruro. Si revisamos la historia, Oruro ha sido un departamento pionero en muchas facetas. De nuestro país durante varias décadas. Y no por nada, Oruro también tiene un título internacional, nuestro carnaval, como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Entonces, nuestro Oruro querido. Pero también hay que reconocer que durante muchos años nuestro departamento ha sido olvidado y hubo un retraso. En los últimos años, Oruro ha podido remontar esta situación con indicadores bastante contundentes. Si revisamos el Producto Interno Bruto departamental del año 2021, Oruro se constituía en el segundo lugar de los 9 departamentos. El 2022 hemos ocupado el tercer lugar y el 2023 el Producto Interno del departamento de Oruro, el mejor del país, ocupando el primer lugar.